momento. Primero sería la calle Victoria, pero bueno. Estás vacilando, este tío es un pringado de mal voz. Yo voy a ganar, está más claro que el agua. Madre mía, Paul me está recordando por momentos a SketchUp, no sé por qué. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es cruzar la calle Victoria, que bueno. Te lo he dicho, es la esta. La rutita esta, vosotros no vais a ver las formas, eso lo tengo claro. Lo que voy a hacer es ir subiendo de niveles a algunos Pokémon. Y no vamos a capturar esta vez. O sea, no, vamos a ir de derecho hasta la ciudad. Espérate. No voy a capturar ningún Pokémon, que no me interesa ninguno. ¿Y qué queda ahora? ¡No! Mirad que he dicho. Adiós, muy buena. Vamos a ver quién sigue. La verdad es que no tiene cosas interesantes. El Walter White negro otra vez. Ah, que son los mismos de la última vez, según me han dicho. Bueno, ya hemos terminado la ruta. Si lo sé, me sé, es todo ropa de mierda, pero bueno.
A ver, Paul, es Londres y no, no te vas a convertir en una leyenda, te lo digo yo en serio. Ni de coña vas a ser el campeón. Bueno, pues aquí en Londres lo podíamos primero es ir a curar y comprar unos cuantos. Bueno, sí. Joder. Sí, comprar cosas y ya está. Bueno, vamos al esquite, señor. No me acuerdo, nunca he ido a Londres, así que yo las calles de sí no las conozco. Lo único que puedo decir es que conozco el Big Ben, el Ojo de Londres, el Támesis. Y a ver si me acuerdo. ¿Cómo era el edificio este alto? Bueno, no me acuerdo. La Torre de Londres, eso sí que es verdad. El puente es casi largo, que no sé ahora cómo se llama. Anda, coño, ¿qué hay otro centro Pokémon? Vale, ya me podrán dar la Master Ball. ¿Ya? ¿Ya ahora el comienzo? Bueno, esto aquí no pone todavía la clasificación ni nada. Qué bueno, podríamos ponernos a entrenar. Es que me va a pasar a entrenar. No puedo, me deseo acabar ya. Tengo que ver un momentillo contra quién me va a tocar primero. Oye, chica, yo te recuerdo que llevabas unas mallitas bonitas, casi de ella. O sea, me acuerdo que antes tenía un diseño guapo, pero no sé, se habrá puesto este uniforme de mierda porque patata, yo qué sé. Vale, empieza flojo. Ah, empieza con lista. Vale, lo siento, chicas, que debo hacer esto ya. Justamente voy a meter este capítulo a la intro. Que ha empezado la liga. Es que es tontería, no empezar.
Es un tipo de veneno, ¿no? No, déjalo. No voy a cargar enseguida. Este sí que lo tengo que mirar. Venga, los tres y que te dejo a ti, atacarle. A ver si me voy a hacer más fiable. Muy bien, Frosmoth, te has hecho 5. Al otro 5. Vaya. Pues prueba la danza de teo, como lo he llegado. ¿En serio? ¿Es una puta mierda para subirte los ataques? Dale cara, manito guapo. Ahora no quieres hacer cara, manos guapos, ¿no? A ver si... Ese lo quito bastante, joder. Me gusta el caramelo, ¿eh? Saca esa gris, no. Que nunca me acuerdo de los ataques. De los tipos, coño.
que decirlo, el aspecto de la Max y el Kisna está guapo. Se fue a la mierda. Yo no suelo tener. Yo no suelo estar grabando los giros cada 2x3. Yo no me acuerdo si tengo que combatir contra este, contra no sé quién, no. Así que yo creo que tocará combatir contra Polo. No me dice quién me toca, bueno, como el centro. Vale, ya por el tonto pollo de todo. Claro que sí. Sí, a mí me están viendo los recuerdos de las veces que te he derrotado, payaso de mierda. Igual Draplo, hubiese sido mejor de estrategia, pero bueno, ha sacado a la oveja de la legión, me da igual. A ver, hijo de puta, ya he vuelto a restaurar todo. No. No te ha servido de nada.
Brava, pulito, no quiero que suba tu más de nivel. Sí, cambia. Hay que sacar a Graplock. Mira, me voy a ver las normas en un golpe. A tu puta casa, no hablar. Corbinar. Sí, claro. Pues sí, si tú es alto. Van de marcha, a ver. No. No me hace falta, a tomar por culo atrás. Ese es tipo eléctrico, ala, creo yo. No lo sé, voy a mirarlo. Toma por culo. Claro que no vaya a dinamaxizar. Vale, creo que esa va a ser cuando dinamaxice, coño. A tomar por culo. Voy a ver lo que va a pasar, chico. Que no puede ser tan malo este tío. Lo digo en serio.
¿Cuál es el peor personaje del juego que se pueda tener? Así lo digo claro. Es una puta mierda de entrenador. Ah, le das la enhorabuena a Toxicity, pero al resto que le den por culo, cómo no. Perdón, no me está entrando lo que estaba pasando, pero es porque he puesto un momentito a cargar los checos. Voy a hacer un último chica. El Lionel este a comer. ¿Qué? Pues que este, pues mira, te lo voy a decir sin miramientos. Este chico es un puto pringado, lo sabe, y se ha dejado perder. Porque es que se eligió al inicial de agua. Al inicial de fuego mientras yo me elegí al de agua. No es que tuviese un mejor rival, es que eres la puta decepción, chaval. Eres una puta decepción, así que gracias por todo. No hace falta saber decirlo, pues claro. A este chaval no me entrevista ni de coña. Es una puta mierda de entrenador, por... Vale, eso sí que lo cumplo y vale, no creo. Bueno, el Atlético ha vuelto. A ver, ¿por qué se iba a la Torre Rose? Ah. Chaval, es fácil llegar a ese sitio, lo sé yo por experiencia. Es el lugar de las...
del frente de batalla en un futuro. ¡Bien! ¡Nos vamos a hacer botellón! ¿Por qué no me llevan automáticamente? Este juego está muy mal hecho, tío, en serio. Puedes saltar una cinemática que te diga, que hay que llegar no sé dónde. No, tienes que hacerlo tú, por tu puta pata. ¡La puta asquerosa! Está siendo muy asquerosa, en serio. En vez de decir, ¿no podéis ir? Os llevo amablemente. No, jodíos. Jodíos. Ahora que tiras de gilipollas. A ver. ¿En serio? Ahora es un puto jugadorcito de jodis. Qué asco que esto no sea el juego del cara. Si no, aquí morirían a palos todo el mundo. Dale, los de Atleti. Cerrad la boca cuando vayáis a soplar las cornamentas esas. Cojones. Perdonad un momento, chicos. ¿Oís eso? ¿Oís eso? Son los de Atleti que no tienen sonido. Pokémon Company. Haberles metido sonido de tropa, fíjate. Sí, acabo de hacer un poco gilipollas, pero es que me extraña que en estos tipos actores no les pongan sonido a las cosas. Venga, vamos allá, a la plaza de los cojones. Aquí está. ¡Que lo tienes allí! ¡Eres tío! ¡Eres toda la exploradora! ¡Está aquí, hostia! Ah, este no era. Este se va a hacer footing. El de NPC este. ¡Qué mierda! Los NPC. Bueno, esto no lo discuto, que algunas cosas están así programadas. El de Legend of Zelda suele pasar eso, que desaparezcan los personajes, pero bueno.
Gracias, Joyce. Y a bicha del Atlético. ¿Qué cojones? Es un dudal. Mira. ¡Es una puta hormiga! ¡A tomar por culo la puta hormiga! Bueno, está a lo mejor resiste un poquillo más. ¡Es una hormiga! ¡Mátala! ¡Inútil! No, si es que la hormiga esta se va a ahogar enseguida. Y a tomar por culo. ¡Tonto! Y el Atleti este está ciego. ¡Cómprale unas gafas! Ahora voy a poner una cosa. Quita, coño, señora. Este no estaba, yo creo. Es este. Ahora tendré que hacer un recorte más. ¡Otra vez hay dos gilipuertas este arrojo! ¡Me está vacilando! ¡Me está vacilando! ¡Y se ha escondido aquí, es un normal! ¡Eh, hombre! ¡Sale ahí, coño! ¡Le voy a romper la puta cara!
Oye, los del Team GMR en vez de animarme, ¿podrían partir las putas piernas a este tío, por favor? ¡Ay, la madre que lo parió el tío este! ¡Por Dios, partiré las putas piernas! ¡Que no escape más! Es el de la derecha más para atrás, coño. Oye, ¿puedes cambiar ya la pancarta? Hasta los Pokémon lo bailan y se cansan. ¡A todos los NPC! Vamos nosotros tres que tenemos cojones para ir. Bueno, yo tengo chichi, la otra tiene chichi y tú tienes pelotas. Sí, acabo de hacer otro chiste sexista, pero bueno, lo que es. Vamos nosotros dos, que somos gilipollas, y ya vamos para allá.
que le dé por culo. Vamos, vamos, imbécil. Me cago en la puta, a tomar por culo, otro combate más. ¿Hasta este era el combate que me esperaba? Madre mía, qué mierda de NPC. ¡Porque hay un combate doble! ¡Bien!
Thank you.
A ver cuándo termina esta puta mierda de combate, porque es que ya ni... La puta asquerosa se ha puesto aún más asquerosa. Hostia, esta se tiene que tomar unas vacaciones, señora. Está súper estresada la asquerosa de mierda. A tomar por culo. Me voy a hacer de más rápido, pero bueno. ¡Mierda! Se me ha movido el puto control mal. O sea, se me ha movido solo. No me dejó cambiar. A todas por culo. La arena creo que es de tipo planta. No lo ha hecho mucho, pero bueno, lo ha hecho bien. Muy bien, Frostmoth. Y los cojones, una puta planta de acertar, ¿no?
Sí, es tipo veneno, ¿no? Vale, saca Green Knight. No me acuerdo ya mucho del tipo de veneno. De perdidos a un río. Pero no cambia de forma. Luego las que trae esta miseria. Ahora súper este, ¿sabes? Qué asqueroso. Yo no entiendo por qué odia la gente a Garbodor. A mí no me parece un mal Pokémon. A ver, es una puta cosa ahí bajando. Sí, que se va. Pero no me parece. Ya, toma por culo, salgo, por favor. A ver cómo lo digo de una forma suave. O sea, el plan de este tío es en cierta manera llamar a un Pokémon legendario para conservar la energía, para tener algo así como recursos ilimitados, entendido, algo así, ¿vale? Tampoco creo que es el peor giro de guión de la historia. Así lo digo claro.
Bla, 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 bla. Esto es hasta los cojones, ya. Este es bueno, serio. Sí, llévame.